El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mostrado su compromiso ante un nutrido número de empresarios con el impulso necesario para que el corredor mediterráneo sea una realidad en el menor tiempo posible. Esta infraestructura nos dará una España distinta a la que conocemos hasta ahora. Dejará de ser una España radial para ser una España más interconectada, ha afirmado Ábalos. José Luis Ábalos ha participado en el gran encuentro por el corredor mediterráneo organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios para impulsar esta importante infraestructura para el transporte ferroviario. El ministro ha asegurado que en 2021 estarán en servicio con las obras finalizadas o en ejecución todos los tramos del corredor con el objetivo de conectar la frontera francesa con Algeciras en ancho estándar. El compromiso del Ministerio de Fomento con el ferrocarril y el corredor mediterráneo es incuestionable. Desde que asumí la cartera, más del 80% del importe licitado ha ido destinado al sector ferroviario y de estos aproximadamente un 40% se han destinado al corredor mediterráneo, ha afirmado. En relación con la conexión Murcia-Almería, el ministro ha anunciado la licitación de 3 contratos por valor de 443 millones de euros en los tramos de Nonduermas, Sangonera, Los Arejos, Níjar y Níjar-Río Andarax, y en marzo de 2019 estarán en licitación casi todos los tramos. Para José Luis Ábalos, la visión de futuro en el ámbito ferroviario pasa por romper con la preponderancia del esquema radial y potenciar el desarrollo de los corredores en red y así mejorar las sinergias entre los distintos modos de transporte. En esta visión de futuro, el corredor mediterráneo es la columna vertebral, concluyó el ministro.